Las piezas, los que quieran llevarse un souvenir de Eurogali y ropa, pasar del lado del escenario donde van a poder adquirir su artículo oficial y conmemorativo al 10 aniversario del Only. Y estamos con nuestros camaradas de Vortex. Vamos a empezar aquí con nuestros brothers de Vortex. La bienvenida al presidente. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas, hermano? Bien, amigos de Locos por el Car Audio. Gracias. En nombre de Only. Aquí batallando un poquito con los members. La música o el micrófono de los organizadores. Estamos frente al escenario principal. Nos encontramos estos dos autos, un Golf y un Volkswagen Caribe, ambos con trabajos del taller Monster de Ricardo Rangel. Quienes son seguidores. Amigos, pueden apagar el audio de su carro, por favor. Quienes son seguidores de este instalador, evidentemente ya deben de conocer estos trabajos. Pero hay muchos. Bueno, estamos aquí con Vortex. Locos por el Car Audio. ¿Quién más viene de Vortex? No los conocían. Estamos todo el equipo, vénganse de este lado. Para eso, para mostrarles. Estamos por este lado viendo el Yetita. ¿Este quién lo trae? Hola, buenas tardes. Primero que nada, pues, ahí está la firma del taller. A Club Only por sus 10 años de trayectoria. Y pues más que nada, pues. Su subwoofer, que es de la marca Image Dynamics. Con los amigos de Only. Oye, veo que tu Jetta trae como todo un kit ABT, se ve de lujo, se ve limpio. Y estas franjas que es trae al lado, muy racing. Volkswagen Caribe. Con los rines, el lip, los estribos, el faro. Hay algo que destaca. En realidad son unas navesotas. ¿Qué más has disfrutado en hacerle? ¿Cómo ves? Sí, más que nada, pues, como tú lo dices, le quise dar un estilo un poco más clean, pero lo que más. Vean ahí nada más el trabajo del motor. La conversión de todo el frente, que pues no es de Jetta, es de Golf A3, más que nada por la parrilla. Y aquí está el Golf. Bueno, si quieren ver el Yetita de aquí de nuestro hermano de Vortex, también sus rines BBS, que marcos. Vamos a hacer entrega de su reconocimiento. Vean aquí el detalle del motor. Y darle las gracias. Excelentes naves de estudio. Y vamos a darle que lo que se toma las fotos. Euro, aquí, como se conoce. Vamos a pasar con el siguiente. De este lado se alcanzan a ver un poquito. Tenemos por acá un Golf. Rubén. Los amplificadores MK2, que son de la marca Audison. Un estilo que no deja de gustar. ¿Qué es lo que más destacas? Veo el rodado 4 en 100. No está embarrenado. En esta ocasión lo que queríamos detallar, amigos, era. ¿Veme? Mostrarles el trabajo del taller BBSRS844 Monster, ubicado. Algo que digas a la banda que hasta donde me quedé, ubicado en la Ciudad de México, en la zona sur. Más que nada el hecho de intentar continuar con la limpieza del coche y que esté original. Realmente tiene poco kilometraje y son pocas las modificaciones que trae. Les podría decir que les dejo las ligas del canal pues gracias, de YouTube, bienvenido, y de Facebook del taller Monster de Ricardo Rangel, pero una talla creo que ya es como que, como gracias. Dicen por ahí, domicilio conocido. Entonces nada más era y mostrarles el trabajo de instalación que se hizo en la cajuela de estos dos Volkswagen. De este lado tenemos un BM. Luis. BM, ¿qué año es? 91 es la. Hola amigos de Locos por el Car Audio. Este video es para informarles que próximamente llegará una nueva marca con sede en León, Guanajuato. Su nombre es WF Audio. Estén pendientes porque les traeremos algunos open box para que conozcan sus productos. Y por el momento les dejamos este adelanto.
Chao.